La bomba de vacío HBS de 6 pies cúbicos o 170 litros por minuto está recomendada para el uso concreto en climatización. Los fabricantes recomiendan no utilizar estas bombas de forma continua durante más de 15 minutos, por lo que se deben alternar periodos de parada con periodos de marcha. Esta en concreto es una bomba de vacío de dos tiempos. Dispone de válvula de control para proteger el sistema de una posible contaminación de aceite durante un fallo de alimentación. Esta bomba se utiliza para el purgado al vacío de extracciones mediante gas BHO, con el fin de obtener productos puros de una forma segura. Antes de ponerla en marcha, tenemos que comprobar en el lateral izquierdo el nivel de aceite. Lo ideal es que esté en un punto intermedio entre el mínimo y el máximo. Si vamos a usarla por primera vez o necesita más aceite, quitaremos la rosca de la parte de arriba y por el orificio verteremos el aceite incluido en el kit. Para realizar un correcto mantenimiento, debemos mantener el aceite limpio. Si se vuelve sucio, lodoso o tiene agua u otras sustancias volátiles que afectan al límite de vacío, el aceite debe cambiarse. Para ello vaciamos el depósito quitando el tornillo que hay justo debajo. Volvemos a enroscarlo y ya podemos volver a llenarlo. Una vez nos hemos asegurado de que el nivel de aceite es el adecuado, conectamos la manguera que viene del desecador en la válvula. Si el desecador es de policarbonato, tendremos que comprar el enchufe rápido del desecador de policarbonato y colocarlo en la válvula directamente o en uno de los adaptadores incluidos en el kit. Si estamos trabajando con el desecador de metacrilato, conectaremos la manguera a la válvula con o sin adaptadores directamente. Cuando ya hemos conectado correctamente la bomba al desecador, nos aseguramos de que el interruptor está apagado y la enchufamos a la luz. Ahora sí, encendemos el interruptor y la bomba procederá al vacío del desecador. Cuando llegue al límite que queremos, apagamos el interruptor y paralizamos el proceso. El uso incorrecto de estas bombas de forma continua provocará la rotura de la misma o de los desecadores de vacío. Realice el mantenimiento recomendado si quiere que su bomba de vacío tenga una vida larga. Ortitec, líder en horticultura.